tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En medio de los rumores de romance entre Aitana y Sebastián Yatra, el colombiano ha estado promocionando su nuevo sencillo, Una noche sin pensar. Videoclip que por cierto está cargado de mucha pasión y amor entre él y Milene Smith. Por eso hoy te presentamos, Aitana reacciona a los rumores de romance entre Sebastián Yatra y Milene Smith. Parece ser que los días juntos entre Aitana y Sebastián Yatra han terminado. Y es que después de pasar Navidad y fin de año en España e Inglaterra, los cantantes volaron hasta Los Ángeles, disfrutando del concierto de Harry Styles y de los Grammys. Pero mientras creíamos que ambos podrían asistir juntos a Premios Lo Nuestro 2023, la española ha regresado a su natal país. De hecho, fue durante su arribo al aeropuerto de España donde Aitana fue interceptada por la prensa, siendo cuestionada acerca de qué piensa de Milene Smith, a lo que la cantante aseguró tenerle un gran cariño. La amo, es increíble, comentó Aitana. Increíble. La amo, es increíble. Tras esto, la reportera le mencionó al intérprete de Vas a Quedarte cómo es que Milena reveló que entre ella y Sebastián no ocurre nada romántico, a pesar de las escenas subidas de tono que protagonizan en el videoclip. Pues de hecho tiene novio y cree que el colombiano y Aitana hacen bonita pareja. Pero ante el comentario de la reportera, la cantante prefirió hacer oídos sordos y seguir caminando con sus maletas, destacando que el trayecto se le estaba haciendo eterno. Dios mío, este camino se me está haciendo larguísimo, te lo juro por mi vida, dijo entre risas Aitana. Dios mío, este camino se me está haciendo larguísimo, te lo juro por mi vida. Sin embargo, la reportera siguió y le preguntó a la protagonista de la última acerca de si estaba feliz y enamorada, a lo que Aitana aclaró que se encontraba de lo mejor, pero respecto a la enamorada pidió que no dijera ese tipo de cosas. Estoy muy bien, por Dios, no digáis cosas que no son. Estoy muy bien, por Dios, no digáis cosas que no son. Pero que... comentó Aitana mientras acercaba los elevadores que no abrían las puertas enseguida, agregando me mato, mientras esperaba con ansias a subir y la reportera decía, pero que vive el amor, no Aitana, el amor es algo tan bonito. Así que parece ser que Aitana tampoco quiere confirmar ni desmentir algún romance con Yatra. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.